Volvemos a hablar del hockey. Les contamos que la intermedia de San Miguel fue la única categoría que perdió. Fue 2-0. Atajó Erika Brizuela, Rocío Vázquez, Andrea Peola, Verónica Boya, Sofía Pacheco, Luana Massa, Martina Pacheco, Anastasia Pereyo, Ailén López, Milagro Pacheco y Rocío Lastra. Como suplentes jugaron Dolores Leiva, Martina Campodónico, Lucía Gómez, Ana Corzón y Mainke Karam. Nos metemos ahora en el partido de primera división entre San Miguel y las Cebras de Monte. Iba a ser victoria 4-0 para las chicas de General Las Heras, con una muy buena actuación en esta primera fecha del campeonato clausura. Como les decíamos, encuentro válido por esta jornada inaugural. La arquera fue Mariana Iberra, Rocío Magallanes, Andrea Martínez, Lucía Gali, Andrea Peola, Mercedes Magallanes, Natalia Crossi y Agostina Caló. Analía Recaite, mientras vemos uno de los avances de San Miguel, que tuvo realmente una buena actuación, sobre todo con mucha contundencia en el ataque. Cuando llegaba un gol anulado a Rocío Lastra, iba a llegar este golazo de Leonela Gómez, la oriunda de Navarro, que la pasó por arriba la defensora, tiró la bocha por un costado, ella fue por el otro y definió cruzado ante la salida del arquero. Decíamos, arriba Analía Recaite, Luana Massa y Valentina Pacheco. Cuando vemos el segundo tanto otra vez de Leonela Gómez, en este caso de penal, completaron la cuenta Mercedes Magallanes y Analía Recaite en el segundo tiempo.